Seyyid Munir Valencia, quien es la cabeza espiritual del movimiento islámico en Buenaventura. Con él, a quien conocemos por mucho tiempo, le saludamos con la misma forma de siempre y le preguntamos las actividades que realizan ustedes después del Ramadán, qué viene y qué actividades son las que usted nos quiere comentar de parte de la comunidad musulmana. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios el clemente y misericordioso. Primero que todo, felicitarlo a todos ustedes y gracias a Dios verlo nuevamente a la gran amiga Marisa Santomer y a Barra y a la compañera. En especial, por primera vez no vengo exactamente para promover algo del Islam. Vengo es para avisarles algo muy especial a la población bonaverense, y es del Consejo para un Parlamento de Religiones del Mundo, que muy pronto se dará en Melbourne, Australia, del 3 al 9 de diciembre del 2009. Y estamos haciendo un consejo para un preparlamento, más que todo lo estamos haciendo en Cali, en la calle Z número 6222 del Limonar, con el arzobispo, el padre Crisóstomo. Esto es para todas las entidades religiosas o cualquier persona que cree que con las religiones podemos unir y dar la paz que en verdad todo Colombia y el mundo necesita. Entonces estamos haciendo esas preparlamentos en Cali. Se dio, gracias a Dios, por primera vez que se da en Cali. Se ha dado en Sudáfrica, en Estados Unidos, en Grecia y hoy y muy pronto se hará en Australia. Son 6 días y con el preparlamento nos preparamos para que muy pronto estemos, quiera Dios que seamos colombianos y especialmente gente de Buenaventura, que también estemos uniéndonos, dando nuestro aporte, nuestro grano de arena, no solo para la paz del mundo. Bueno, ese parlamento usted dice que es de todas las iglesias. ¿Ya se sabe cuáles de Colombia puedan asistir o la van a sacar ahora que hay el preparlamento en Cali? Sí, estamos invitando a todos. Estuvimos el martes y están los bahá'í, los ortodoxos, los católicos ortodoxos, católicos evangélicos, cristianos. Habíamos todos, estábamos judíos, estábamos budistas, pero faltaron algunos. Entonces, si el que conoce alguna otra congregación, porque eso es lo que nos una, queremos invitarlos a todos, que me pueden llamar a ir a la comunidad islámica y yo les puedo decir nos todo. Puede orientar mal. Che, sí. Una pregunta, ¿el cupo es de cuántas personas para que viajen ya al Congreso? Al Congreso 8.000 personas. ¿De Colombia? Del 8.000 del mundo. Parlamento y lo hacemos, damos aporte completamente, esos aportes se van a mandar antes del 19 de noviembre, esos aportes que nosotros en los pre-parlamentos estamos haciendo y así mismo nos solicitan para estar allá dando, brindando un granito de arena en Vermont, Australia. El Consejo para un Parlamento de Religiones del Mundo. Gracias a Dios en Colombia se está dando el preparlamento de religiones del mundo que se está realizando entre Bogotá y Cali por
el Sacro Arzobispado Ortodoxo Griego Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, padre, dirigida por el padre Crisóstomo, parroquia San Andrés Apóstol. Esto se dio la primera reunión, alhamdulillah, alabado sea Dios, en la calle Sexta número 66, raya 22, en Limonar, al sur de Cali, donde estuvimos este martes de todas las religiones, como los judíos invitados, musulmanes, católicos, cristianos, llegaron las bautistas, también estuvieron los otras religiones especiales, Hare Krishna, Bahá'í, grupos Bahá'í, y gracias a Dios se dio algo muy bonito, el Consejo de para el Preparlamento de Religiones del Mundo. Es algo muy especial, la historia de este Consejo para un Parlamento de Religiones del Mundo es una organización no lucrativa cuya historia comienza antes del Parlamento de Religiones de 1893, en conjunto de la Exposición Colombiana en Chicago, Illinois. Esta marcó la primera reunión espiritual de representantes de tradiciones orientales y occidentales espirituales y es reconocida hoy en día como el lugar de nacimiento de diálogo formal e interreligioso en todo el mundo. La misión de este Parlamento de Religiones del Mundo, el propósito del Consejo es cultivar armonía entre comunidades religiosas y espirituales y desarrollar su compromiso con instituciones líderes para alcanzar un mundo justo, pacífico y sustentable. Es muy especial. Y si usted es estudiante, es parte de este gran evento que se dará este año. El Parlamento de Religiones del Mundo se dará en el 2009. Haz un mundo de diferencia, escuchándose unos a otros, sanando la tierra. Esto está la invitación cordialmente al Parlamento de Religiones del Mundo del 2009 en Melbourne, Australia, del 3 al 9 de diciembre del 2009. Es nuestra meta que personas de alrededor del mundo se comprometan al futuro de nuestro planeta. Lo invitamos a tomar parte en este acontecimiento como un participante, voluntario, patrocinador o presentador. Usted puede encontrar más información sobre el Parlamento 2009 visitando la página web www.parlamentofreligionsorg.org. Gracias a Dios, y dirigirse al Padre Crisóstomo en Cali, en la dirección ya mencionada, y al teléfono 371-385 o al celular 310-422-5679. Es algo muy especial y esperamos que todas las religiones aportemos un granito de arena para que esta conferencia del Parlamento de Religiones del Mundo que se realizará en Melbourne, Australia, del 3 al 9 de diciembre, haya uno de los consejos, una de las cosas que nosotros podamos dar, aportar para la paz del mundo, la paz que tanto necesitamos. Esperamos que esta reunión se siga andando y sea Colombia uno de los grandes aportantes al gran progreso y a la paz del mundo que dirige el Consejo para un Parlamento de Religiones del Mundo.